Muy bien, chicos, nos vamos con un pequeño video de los recursos renovables y no renovables. ¿Sí? Aquí estamos. ¿Ya? Renovables y no renovables. Primero que nada, les explicaré qué es un recurso. Un recurso es un elemento que se utiliza para producir, directa o indirectamente, por lo que posee un valor de producción económico y puede ser potencial estar en uso o encontrarse en reservas. Los recursos naturales son un tipo de recursos que se encuentran en la naturaleza y que son utilizados en su estado natural o luego de ser procesados. Estos pueden ser renovables o no renovables, lo que significa que es posible regenerarlos o, en cambio, agotarse debido a su consumo. Son utilizados para consumo humano en la producción de energía en bienes o servicios. Los recursos renovables. Los recursos renovables son un tipo de recurso natural que puede ser renovado en un intervalo de tiempo igual o menor al ritmo que se consume. Este tipo de recursos no genera impactos negativos en el ambiente durante su uso o explotación. Algunos de estos recursos son básicamente ilimitados, ya que se renuevan o producen naturalmente sin intervención humana. Por ejemplo, la radiación solar y el viento. Otros, en cambio, son renovados en cuanto están siendo utilizados, por lo que se mantienen en constante disponibilidad, como es el caso de los madereros y diferentes recursos agropecuarios. Aquellos recursos que requieren que existe un proceso de producción para obtenerlos suponen que su consumo no sea excedido, ya que se puede afectar las reservas del mismo. Características de los recursos renovables. Se regeneran casi o más seguido de los que se consumen. Pueden requerir o no intervención humana para su generación. Pueden encontrarse en cantidad ilimitada. Su uso y o producción es generalmente amigable con el ambiente. En la mayoría de los casos, la obtención de energía a partir de estos recursos requiere de una elevada inversión económica inicial. El comportamiento de alguno de estos recursos son impredecibles. Ejemplos: sol, o mejor dicho, radiación solar, el agua, viento y las mareas. Biomasa es la materia orgánica que produce energía, sea procesada o en estado natural, y biocombustibles. Población animal para... Lo siento. Si vamos a destacar aquí el sol, la radiación solar, el agua, el viento y las mareas, ¿a qué nos referimos? ¿Será renovable o no renovable? Alzando su manito, ¿renovable o no renovable? A ver, ¿qué me puede decir? Ajá, ahí está. Mosquera y luego Barahona. ¿Será renovable o no renovable? Renovable. Ok, ¿qué nos dice Barahona? ¿Renovable o no renovable? Renovable. Renovable, sí sabes la respuesta. Pregunto, a ver, renovable, si estamos en este caso. ¿Esto afecta a nuestro medio ambiente, afecta a nuestra vida? ¿Qué dice Chávez? ¿Los recursos renovables afecta o no afecta? Afecta. Muy bien, están muy atentos a los videos. Gracias. Produce energía, sea procesada o en estado natural, y biocombustibles. Población animal para consumo humano que se mantiene en reproducción. Artículos manufacturados como el papel reciclado y bosques de árboles que tienen un ciclo acelerado de crecimiento. Ojo, cuando hablamos de árboles, y en este caso, es claro está, es nuestro recurso renovable. Pregunto. Vamos a ver si están atentos. Ah, no sé si me pueda contestar esto Aspiazu y González. Cuando hablamos de árboles, ¿será que una vez que yo talo estos árboles, yo ya no vuelvo a sembrar? ¿O tengo que nuevamente, si es posible, si talo uno, pongo tres, o puede ser o dos árboles? ¿Qué dices tú? ¿Pongo más árboles para sembrar o ya no? Una vez que yo ya talo, ya no hago ese proceso. ¿Qué dice? Sí, mis. Sí, lo reconoce bien por el control. Ok, gracias. Perfecto. González, ¿qué nos dices entonces también lo que, en este caso, en mi pregunta?
Si yo talo árboles, porque digamos que hay una fábrica donde hacen papel y todo esto, ¿qué pasa si esos árboles que yo talo, será que yo ya no vuelvo a sembrar o sí tengo que hacerlo? Sí tengo que hacerlo, porque cuando uno tiene que talar, tiene que hacer más árboles, porque después no podemos respirar. Exacto. No permite purificar nuestro aire. ¿Exacto? Ok. Continuamos. Cimiento. Recursos no renovables. Vamos a ver, son recursos que toman un largo tiempo en renovarse y existen en cantidad limitada, siendo que el consumo humano puede agotar sus reservas. Básicamente, entre más se utilice este tipo de recursos, más escasos se vuelven, debido a que no pueden regenerarse naturalmente a corto plazo. Muy bien, Alvarado, en este caso los recursos no renovables, ¿lo puedo en este caso reutilizar, reutilizar o utilizar así como los renovables o se me hace complicado y hasta demanda más tiempo en producir? ¿Cómo tú lo ves? ¿Demanda más tiempo o es fácil de que yo lo... Escúchame. Alvarado, escúchame. Si yo, por ejemplo, tengo estos recursos no renovables, ¿será que yo lo... es fácil de conseguir o no es tan fácil de conseguir? Los no renovables, ¿serán fácil de conseguir? O sea, que yo de ahí lo reutilice, lo pueda, en este caso, ¿sí o no? ¿Será o no será? No. González, por favor. Sí. ¿Sí puedo en este caso yo volver a utilizarlo fácilmente? Sí. Sí puedo. Ok, vamos a escuchar nuevamente. Largo tiempo en renovarse y existen en cantidad limitada, siendo que el consumo humano puede agotar sus reservas. Básicamente, entre más se utilice este tipo de recursos, más escasos se vuelven, debido a que no pueden regenerarse naturalmente a corto plazo. Sí lo podemos conseguir, pero no es a corto plazo, es decir, no algo que lo puedo obtener como un árbol, qué sé yo, en unos meses, hasta unos años. En cambio, los recursos no renovables es a largo plazo que uno va a poder obtenerlos. Terminamos por ahí con la actividad. No se regeneran o lo hacen lentamente. Su ritmo de consumo es mayor que de su regeneración. Generalmente es relativamente fácil obtenerlos. Es posible obtener mucha energía de estos a un costo económico relativamente bajo. Su uso y explotación tienen un impacto negativo en el ambiente. Ejemplo. ¿Es positivo o negativo? ¿Positivo sí o negativo los recursos no renovables? ¿Qué dicen? ¿Positivo o negativo estos recursos renovables? ¿Sí son positivos para nosotros como para nuestro medio ambiente? ¿Será? En ciertos puntos, pero no en todos, porque imagínense... No. Así es, perfecto. El petróleo y sus derivados. Gas natural. Carbón mineral. Y energía nuclear. Espero este tema les haya gustado. Muy bien. Mire, aquí tenemos justamente destacando cuáles son esos no renovables. Tenemos el petróleo y sus derivados, el gas natural, el carbono y la energía nuclear. Ok. Miren, esto es sumamente importante que tengamos claro los renovables y los no renovables. Vámonos con lo siguiente que corresponde a nuestra clase. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es la importancia, dígame? Serrano, en estos momentos, cuando estamos dando clase, después que terminemos, ahí sí, mi amor, en estos momentos prestemos atención ahí. Al final me lo muestra. Yo con mucho gusto lo voy a observar. Ariana Lindao, por favor. Ayúdeme. Vaya a lavarse la carita. A ver, continuamos. ¿Cuál es la importancia de la luz solar para los seres vivos y la Tierra? ¿Será importante? El Sol es la estrella principal y central del sistema solar.
Su función primordial es la proporción luz, calor y energía de la Tierra. Esta función es de gran importancia ya que permite la existencia de vida ¿de quién? De nuestro planeta. Por ejemplo, si el ser humano o los animales y las plantas necesitan regularse su temperatura a nivel biológico y el sol permite este proceso. Además, el sol como fuente productora de energía y calor ayuda a que se produzcan ciertas reacciones químicas en el organismo que permiten el crecimiento y desarrollo en los animales y plantas que viven en la Tierra. Uno de estos propósitos primordiales es la fotosíntesis en las plantas, que permite no solo la existencia de animales para otras especies, sino también de oxígeno en la atmósfera terrestre. Miren cuán importante es el sol para nosotros, para los seres vivos. Ok, chicos, a continuación tengo un video que nos va a indicar, permítanme un momento, la importancia de cuidar nuestro planeta, perdón, nuestras plantas, que claro está en nuestro planeta. Ok, escuchemos por favor y estemos atentos cómo debemos cuidar las plantas. Cuidar nuestras plantas y comencemos. Primero, conoce a tu planta. Al comprarla, di cuánto espacio y luz necesita. 2. Corta las hojas secas para que la otra crezca mejor. 3. Baño de sol. Cuida la planta para que le dé sol por todos lados. 4. No se escucha a mí. 4. Riega tu planta, pero si hay mucha agua, parece dañino. Gracias. ¿Seguro que no se escuchó? Sí, sí se escuchó. Ok, miren cuán importante es cuidar de nuestras plantas. Y esta es la que nos permite, ¿qué cosa? Tener, ¿qué será? Nuestro aire... ¿Qué será? ¿Purificado o no purificado? O sea, que estemos... Purificado. Que podamos tener nuestro aire limpio. Perfecto. Miren cuán importante es que el consejo que hoy hemos recibido de nuestra compañera. Ok. Y esto es el tema de... video. Alerta verde. Chicos, con una manito, ¿sí pudieron escuchar hacia arriba? ¿Sí lo pudieron escuchar todos? ¿La mayoría? Sí, sí se puede. Pues dale con la cerca, que le dé la luz. No lo puedo escuchar. Echarle agua. O sea que son las ropas secas. Algunos sí, pero es que yo no veo que todos. Yo sí lo pude usar todo. Sí, claro. Bueno, dentro de unos minutos, dentro de unos. Escúchame, escúchame. Dentro de unos minutos, dentro de unos minutos. Lo puedo volver a colocar, ya no hay ningún problema. Vamos avanzando con lo que vamos en nuestra actividad de hoy. Observa las imágenes y escriba si es energía renovable o energía no renovable. Dentro de unos minutos se termina el tiempo, pero quiero que usted observe lo que tenemos ahí, ¿sí? Las imágenes y según eso... lo vamos a ir realizando, ¿ya? Tenemos algunos renovables y también los no renovables. Así que voy a pedir la participación, en este caso, permítame. A ver, me tocaría.